Hello, good evening. Hello, hello, hello. Hi, Carmen. Hello. Oh, Abraham. Abraham, are you there? Hello, Abraham. All right. Hi, Luis. Hello, Flor. How are you? Nice. Herbert. I'm fine. Oh, good. Thank you very much. Hi, Gladys. Herbert. Hi, Herbert. Are you connected? ¿Estás conectado, Herbert? No veo la cámara encendida. I don't see the camera on. Hola, Rosalía. Hola, hola. ¿Quién me escucha? Dice Herbert. Herbert. Herbert, si no escuchas, cuando ingreses, te pide la opción de ingresar con audio. Entonces, debes hacer clic en ingresar con audio, ¿ok? Si gusta, vuelve a ingresar, por si no se escucha ahorita. Puede ser que no lo hayas hecho de esa manera. All right. Okay, let's see. Okay, muy bien. Okay, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer reunirme aquí con ustedes con un único propósito, por supuesto, ¿verdad? Inglés, English. All right? So, realmente me siento muy feliz. I am very happy. Me siento muy feliz de ser... de estar a cargo de este grupo, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, no hay nada que me haga más feliz que la enseñanza. Así que la idea es que esto sea un poquito participativo. Ok, muy bien, Herbert. Ahora sí dice, ahora sí puede escuchar. Muy bien, la idea es que ese curso sea un poquito participativo y como pueden ver, bueno, mi pantalla aparece como inglés corporativo, me parece, ¿verdad? Así que mi nombre es Bernardo Martínez. Bernardo Martínez, ¿ok? Y a través de este proceso, por supuesto, yo voy a ser su facilitador del idioma inglés, ¿verdad? En este curso de principiante. ¿Quiénes han estado en un curso de inglés antes? Que levanten la mano así para ver. Ok, muy bien. Félix Antonio ha estado. Abraham también. Ok, también Herbert. Angélica, ok, don't be shy. Carmen, ¿quiénes nunca han estado? Bueno, ¿quiénes nunca han estado en un curso de inglés? Solo en bachillerato, la escuela o universidad. Ok, Yesenia. Yesenia, Gladys, en Rosa Lidia, en Luz, Diseida, tú. No, en Flor. Ok. So, welcome. Bienvenidos entonces a este camino que vamos a emprender. Y aquí en adelante vamos a estar, bueno, para el módulo 1, vamos a estar 5 semanas, ¿verdad? Creo que todos tienen conocimiento. Vamos a estar de lunes a jueves. Lunes a jueves. Lastimosamente, esta semana solo vamos a estar 2 días. Solo hoy y mañana. ¿Por qué será? ¿Por qué será que vamos a estar solo 2 días esta semana? A ver, ¿quién me ayuda? Vacaciones. Por las vacaciones, ok, merecidas. Muy bien, entonces por esa razón solo vamos a estar miércoles, jueves, ok. Y la otra semana vamos a vacación y regresamos el próximo martes 6, me parece, ¿verdad? Martes 6 de abril, después de vacaciones, ya descansaditos, relajados, ¿ok? Muy bien, para los que van ingresando, repito, mi nombre es Bernardo Martínez. Bernardo Martínez. Me pueden decir Bernardo, teacher, mister, como quieran, ¿ok? I don't have a problem with that. Bernardo, mister, o pueden decirme teacher, o como les guste, como les parezca. Muy bien, solo hablar de unas cositas. Solo tenemos una hora y esta hora debemos aprovecharla al máximo, por supuesto. Normalmente voy a estar pasando asistencia 2 veces. Voy a pasarla despuesito, digamos, de iniciar ahí alrededor de las 7:05. Y se la voy a pasar casi al final. Okay, voy a llamar cada uno su nombre. Es importante que las pantallas estén siempre encendidas. ¿Ok? Es importante que su pantalla o su cámara esté siempre encendida. Encendida, porque así yo puedo ver, ok, si digo eso, porque a veces en Zoom, ¿verdad?
se da el fenómeno de que a veces solo estamos en audio, pero estamos haciendo otra cosa a veces, ¿ok? A veces apagamos el audio y la cámara y estamos en otra cosa. Y la idea es que aprovechemos esta hora que tenemos, ¿ok? Bueno, solo déjenme ver que aquí aparece un mensaje en chat. Bueno, era siempre de Herbert, pero ya puede escucharnos, dice. Muy bien. Vamos a trabajar 7 unidades en el primer módulo. Obviamente 5 unidades, como son 5 semanas, ¿ok? Vamos a tratar de trabajar desde lo más básico, por supuesto, e ir avanzando poco a poco, ¿ok? Los que ya han estado en un curso de inglés, no se me vayan a aburrir, que aquí vamos a practicar tal vez lo que ya vieron, ¿verdad? Porque debemos también poner como en sintonía también a los que nunca han estado en un curso de inglés. Abraham dice... Ok, muy bien. No problem. Que haya mucho trabajo colaborativo. De vez en cuando vamos a ir a practicar a breakout rooms. ¿Qué más? De vez en cuando vamos a practicar acá, porque la idea es que esto sea participativo, ¿ok? Vamos a practicar como clase. A veces vamos a escuchar algunos. Muy bien. Bueno, repito, respecto a la asistencia, paso a asistencia, inicio, final, para ver que realmente todos están conectados, ¿verdad? Ok. Ahora bien, otro punto rápidamente, es el punto de las tareas. Antes de que nos presentemos, el punto de las tareas. Cada día hay una tarea, ¿ok? Así que la idea es que vayamos cumpliendo con esas tareas, ¿ok? Al final, todas esas tareas llevan una nota. Todas esas tareas suman una nota. Y al final del curso también tenemos una prueba final, ¿ok? Una prueba final de lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? A través de este proceso de cinco semanas, ¿ok? No sé si aquí alguien tiene alguna pregunta. Do you have any question so far? Si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo. Hemos hablado de asistencia, de tareas y que tenemos una prueba al final, ¿verdad? Abraham, creo que Abraham activó el micrófono. ¿Tienes alguna duda, pregunta? No, so far, but let me see. Okay. We're going to do the exam in the platform or in what is the platform where we are going to do it. Okay, creo que todos tienen acceso, les han dado acceso a la plataforma de inglés corporativo. ¿Me confirman, por favor? Sí, muy bien. En esa plataforma ustedes pueden ir avanzando los ejercicios. Si ustedes se adelantan, no hay ningún problema. Si ustedes se adelantan con las tareas, no hay ningún problema. La idea es que vayan cumpliendo cada semana con las tareas de cada día, ¿verdad? ¿Ok? Si avanzan y toman el examen, no hay ningún problema, ¿verdad? Y pueden hacer las tareas igual cuantas veces quieran. Si salieron, normalmente son tareas como de 5 preguntas, puede ser vocabulario, gramática. Si se equivocan, pueden volver a repetirlo y volver a repetirlo hasta que saquen 100%, ¿ok? Así que es en la plataforma. ¿Han intentado ingresar todos a la plataforma hasta ahora? ¿O hay alguien que no ha ingresado aún? ¿Todos lo han hecho? ¿Sí? Muy bien. Entonces, siempre tratemos de ir al día. No dejemos que el trabajo se nos acumule, porque si no después va a ser difícil. Gladys. Tengo una consulta. Adelante. Usted decía que las tareas las podíamos hacer cuantas veces quisiéramos. O sea que ustedes toman la nota más alta de las veces que yo haga la tarea, ¿ok? Yes. Por supuesto. Así es. Así es, Gladys. Así es. La idea es, esto no es solo una nota sumativa, como solemos decir, sino que es algo formativo, ¿ok? Que tanto aprenden a través de hacer esta tarea y hasta que manejen el contenido, entonces es una prueba, ¿verdad? De que ya les salió bien, ya manejan lo que aparece ahí en la prueba, por supuesto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Oh, Amaya, vamos a ver, Elena, Carmen Elena, levantó la mano, Carmen Elena. ¿Any question? Sí, una pregunta. Adelante. Yo intenté ingresar a la plataforma, pero me parece que no estoy inscrita en ningún curso. Ok. ¿Es una información que proveyó? ¿Correo y todo eso? Sí. Ok, sí, déjenme tomar nota entonces. Bueno, a ver si Flor nos puede ayudar. Veo que Flor está conectada por ahí. No sé si nos puede apoyar. O si sería...
Hola, Flor. Bueno. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Flor. Sí, nos dice Carmen que dice que ella intentó ingresar a la plataforma. ¿Nos puede contar, por favor, Carmen? Te agradezco muchísimo su tiempo, su atención, su participación activa. Como siempre, le voy a compartir la presentación. Hola, Carmen. ¿Nos puede compartir lo que dijo, por favor, para que escuche Flor? Yo intenté entrar ayer a la plataforma con el correo que proporcioné, con la contraseña, pero al ingresar me parecen como diferentes cursos anteriores, pero que no estoy inscrita en ninguno. Ok, buenas noches a todos. Con respecto a su pregunta, Carmen, el día de ayer no se había dado acceso, se dio acceso este día, ya que ayer, se estaba creando todavía los usuarios. Habían algunos participantes que aún no se habían creado los usuarios. Entonces se terminó de crear los usuarios este día y este día se ha dado acceso. Ahí sería que usted revise nuevamente la plataforma, ya sea usted o cualquier otro participante, puede revisar su plataforma y si aún les aparece que aún no están inscritos, yo les voy a brindar mi número por el chat de Zoom para que ustedes me puedan contactar a mí directamente. Y así yo voy a estar revisando y igual les voy a estar revisando sus notas y les voy a estar notificando cuando ustedes se encuentren atrasados, de modo que vayan al día con sus secciones y vayan hacia el día con la clase de su facilitador. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Any other doubt? ¿Arely, tiene alguna duda? Tengo una duda. Oh, ok. Estaba revisando la plataforma. No sé si hay alguien más o solo soy yo. Que mi nombre de usuario no es mi nombre. Bueno, no es mi apellido, el último. Uh-huh. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Nombre de usuario no es apellido, dice. No, es decir... Es que sí, a mí también me pasó lo mismo, pero Abraham quiere decir que en los datos personales sí aparecen nuestros dos apellidos, pero aparece en la parte de arriba como el nombre de nuestro usuario. Y ya aparece el primer apellido. El apellido cambiado. Ah, ok. Flor. Ok, con respecto al caso, los usuarios se crean con dos nombres y con un apellido. En sus certificados que se les va a entregar en físico, sí les va a aparecer los dos nombres y los dos apellidos. Por eso no hay ningún problema, pero si su usuario, digamos, de Abraham Orlando, perdón, Orlando, ¿qué se llama? Turcios. Ah, ok, vale, si usuario debe de aparecer como Abraham Orlando Turcios, pero si su usuario Abraham no es Abraham y dice Wendy Ramírez, entonces sí es un error nuestro, ahí sería que usted se comunicara conmigo para crearle un nuevo usuario y que su usuario ya aparezca su nombre. No sé si está el caso de alguno de ustedes. Sí, porque digamos, a mí me parece Abraham Orlando Chávez. Ah, ok. Sus datos los agarramos en base a la encuesta que cada uno llenó en línea. Uh-huh. Sí, okay, lo único ahí que... Uh-huh. Ah, sí, perdón. Que ahí toda la información que ya supuestamente ya estaba llenada... Sí, coincidía completo, solo el usuario era, no sé por qué. Ah, ok, por eso no hay ningún problema, pero igual, el día de mañana usted me puede escribir, les dejé mi WhatsApp para que ustedes me puedan contactar y yo con gusto les voy a estar apoyando. Sí, gracias. Ok, ahí en el chat, ahí dejo el número Flor, ok, para que puedan ir a revisar y puedan anotar el número de Flor. Ahí en el chat de Zoom, ahí les ha dejado el número, ahorita lo acabo de ver, ¿ok? Para que puedan ir y ver el número. En estos casos. Ok, so any other question? ¿Alguna otra pregunta para que quede claro antes de que te quedemos inicio, verdad? Cualquier duda que tengan. No, estamos bien ya. We are okay. Yeah, everything is perfect. Todo está perfecto. There's no doubt. So, no sé si Arely tiene alguna duda. Veo que su micrófono está encendido, me parece. ¿No? Muy bien, para los que no tienen encendido aún su cámara, repito, ¿verdad? La indicación. Es importante, también es mandatory, que todos tengan su cámara encendida durante la clase.
al menos que tal vez vayan a revisar un material y a veces apagan la cámara para estar revisando algún material, ¿verdad? Pero si no es así, sí, siempre es requisito de que la cámara esté encendida porque a veces hay supervisión de parte de INSAFOR. Y es importante, ¿verdad? Ellos miran esto, que la cámara esté encendida siempre. Así que eso deben hacerlo siempre, ¿ok? Su cámara debe estar encendida siempre, perdón. Muy bien. So, more questions? ¿Alguna otra pregunta? Do you have more questions? No? No. Okay, perfect. So, I repito, my name is Bernardo Martinez, okay? You can call me Bernardo, teacher, mister. Me pueden decir Bernardo, teacher, mister, as you like. Como le guste, para los que recién va ingresando, as you like. Okay, so it's time to start. If we have no more questions, es momento de empezar si no tenemos preguntas, ¿verdad? Solo les paso la asistencia rápidamente. Cuando digas su nombre, when I say your name, you say, I am here. I am here, or I'm here. Que significa estoy aquí, I'm here. Okay, I'm here. So si yo digo Abraham Orlando, Orlando va a decir, I'm here. Okay, I'm here. So the same for everybody, lo mismo para todos. I'm here. All right? So let me pass you the attendance. Déjenme pasar rápidamente asistencia entonces. Y Abraham Orlando es el primero. Ok, Abraham Orlando. I'm here. All right. Ana Elsin. Activan su micrófono and you say, I'm here. Angélica Stephanie. I'm here. Perfect. Arely del Carmen. Arely del Carmen. All right. Carmen Elena. Here. Okay, perfect. Thank you very much. Diana Araceli. Dina Teresa. Edwin Omar. All right. Edwin Omar tampoco. Eli Gabriel. Elizabeth Carolina. ¿Será que tengo el estado equivocado? No lo creo. Ok, so dije Elizabeth Carolina. Félix Antonio. I'm here. Perfect. Flor Esmeralda. Flor Esmeralda. I'm here. Okay, thank you, Flor. Número 13, number 13, Flor María Batres. Aquí, okay. I'm here. I'm here, very good. Gerardo Flores. Herbert David. I'm here. Good. Gladys Marisol. I'm here. Very good. Juan Carlos Campos. Lorena Margarita. Luz Griselda. I am here. Very good. María de los Ángeles. María Dolores. I'm here. Excellent. Very good. Néstor Antonio. Néstor Antonio, Osmín Alberto, Osmín tampoco, Ramón Antonio, Roberto, oh, okay, Roberto is here, okay, thank you Roberto, Rosa Lidia. Samuel. Activa el micrófono. Samuel Alejandro. Samuel Alejandro.
Wendy Raquel. Wendy Raquel. All right. And finally, y de último tenemos, and finally we have Yesenia Beatriz. No, okay, perfect. Okay, thank you very much. So you say I'm here or you can say over here. Okay, let's start. Empecemos entonces, let's start. So listen, first, I want you to introduce yourselves, all right? For example, you can say, hi everybody. Hi everybody, hola a todos, hi everybody. My name is Bernardo Martinez and I live in Jocoaitique, Morazán. I repeat, hi everyone, my name is Bernardo Martinez and I live in Jocoaitique, Morazán, all right? So Abraham, can you do it please? Okay, good night everybody. my name is Abraham Orlando, and I live in El Triunfo, Usulután. Oh, thank you very much. Okay, Carmen. Hi, everybody. My name is Carmen Elena Álvarez de Amaya. I live in El Triunfo City. Oh, El Triunfo en El Triunfo, Abraham. Okay, thank you very much. Luz Griselda. Luz Griselda, are you ready? ¿Está lista? Debe activar su micrófono, ya. Yeah. Everybody, hi everybody. My name is Luz Griselda Velázquez. I live Jucuapa, Usulután. Oh, nice. Veo que hay bastantes usulutecos aquí. Thank you, Luz. Let's listen to Gladys. Okay, Gladys. Bueno. No, prácticamente no sé nada de inglés, pero bueno. Fine. Hi, everybody. My name is Gladys de Celaya. I live, creo que se dice, I live en Guapa, Usulután. Oh, my God. You see, you can do it. Ya ven que sí se puede, right? You see, you can do it. Thank you very much, Gladys. Okay, Rosalidia. Hi, everybody. My name is Rosalidia. I live in Triunfo, Usulután. Oh my God, in Usulután too. Sorry, thank you, Rosalía. Gladys, where do you live? ¿Dónde vives? Gladys, sorry, I forgot. Jucuapa, Usulután. Jucuapa, Usulután, oh my God. Jucuapa, Usulután, Usulután, Usulután. All right, let's listen to Angelica Stephanie. Hi, everybody. My name is Angelica Chavez. Is in my live, San Miguel. Are you living in San Miguel? Are you living in San Miguel? Oh, nice. Thank you very much, Angelica Stephanie. Let's listen to Felix Antonio. Hi, everybody. My name is Felix Antonio Chavez. I'm living in San Miguel. Oh, nice. Thank you very much, Felix. Thank you. Welcome. Okay, let's listen to Yesenia. Hi, everybody. My name is Yesenia Orellana. I live in El Triunfo, Usulután. Oh, nice. So we have Usulutecos and Migueleños here. Oh, nice. We are in the same part, in the same zone. Estamos en la misma zona. We are in the same zone. Okay, thank you very much, Yesenia. Herbert, it's your turn. Hi, everybody. My name is Herbert David Marquez. I am from Jucuapa. Thank you very much, Herbert. Jucuapa. So we have two from Jucuapa here. Thank you, Herbert. Wendy? Wendy, are you ready? Wendy Ramirez? We don't hear you, Wendy. No se te escucha, Wendy. Wendy, solo una sugerencia. No sé si le escuchan los demás a Wendy o solo es mi problema. No, Wendy, solo una sugerencia. Cuando ingreses a Zoom, no olvides, te aparece una opción que dice entrar con audio
de teléfono o de computadora, me parece. Entonces debes hacer clic ahí para que puedas entrar con audio, ¿ok? ¿Sí? Si gustas, puedes salir y vuelve a entrar para sal y vuelve a entrar para ver si pon atención a esa parte, please, ¿ok? Siempre que entramos, debemos poner atención a esa parte que dice entrar con audio para que se nos escuche, ¿ok? That's important. Okay. So let's listen to Roberto. Roberto Amilcar. Hi, everybody. My name is Roberto Álvarez. I live El Triunfo. Oh, nice. El Triunfo. Oh, nice. Thank you, Roberto Amilcar. So, Maria Dolores, it's your turn. Hi, everybody. My name is Maria Dolores Araujo de Álvarez. I'm living in El Triunfo, Usulután. Oh, my God. Thank you very much, Maria Dolores. Arely del Carmen. Debe activar el micrófono. Debe activar el micrófono. My name is Arely Álvarez. El Triunfo. Okay, you live in El Triunfo. Okay, thank you, Arely Álvarez. Flor Esmeralda. No se escucha muy bien el audio, Flor. Quizás, no sé si es problema de señal. Can you try again? Oh, hágalo sin los audífonos, a ver qué sale. Ok, mientras tanto vamos con Flor Patres y luego, ya está lista, she's ready. Ok, Flor Esmeralda, adelante. Creo que tal vez tiene problemas el micrófono, Flor. Bueno, veamos si soluciona y vamos con Flor Patres ahorita. Hi, everybody. My name is Flor. I live in Santiago de María. Oh my God, Usulután too, right? Santiago de María is from Usulután. Yes, okay, thank you, Flor Patres. Wendy Ramírez. No, no se escucha, Wendy. We can hear you. No se escucha. Escríbale a Flor, tal vez le ayudan. Allí dejó el mensaje Flor en el chat. Tal vez le pueden apoyar. Please, ok, porque no se le escucha. We can hear you. Yeah, ok, so no olviden conectarse con su nombre cuando se conecten. No es el nombre de su teléfono, porque ahí vi alguien ahorita con Galaxy something, ok. So let's listen to Edwin Herrera. Edwin Herrera, are you there? Hi, hello. Hello. Hi, everybody. Are you listening? Yeah, yeah. Yeah. Hi. Hi, everybody. My name is Edwin Omar Herrera. I live in Nueva Guadalupe. In Nueva Guadalupe, San Miguel or Usulután? San Miguel. San Miguel, right. Okay, thank you, Edwin. Edwin, solo en... Les decía al principio que es requisito que siempre esté la cámara encendida. Así que para que lo tomemos en cuenta. Okay, so please. Okay, okay, thank you. All right, no problem. Okay, so I think everybody, alguien que haya se haya quedado, anybody who didn't say names? I have a doubt. I want question. Hi, I want question. Yeah. Yes, Edwin. Sí, en este curso estamos juntos con mi esposa. Pero ella tuvo un problema de conexión. Ella está tratando de entrar y aparece que acá hay 100 conectados y no puede entrar en el Zoom. ¿Será que está entrando el equivocado? Que entre al link que le mandaron, que se fije bien. En todo caso, Edwin, allí en el chat está el número de Flor. Tal vez se puede escribir a Flor y ver si ella nos puede ayudar, ¿ok? Please. Ahí está el número okay. de Flor. Ok, thank you. Okay, no problem. Okay, so thank you everybody. Thank you very much for sharing. Tal vez podrían pensar que, pero esto ya la mayoría ya lo sabemos, okay? Pero hay algunos que todavía les cuesta. So it's important. And to practice English is important too, okay? So this is very important. Very good. So now we go to the next part. Vamos a ir a la siguiente parte. We go to the next part. So just one thing.
Algo importante, just one thing. Ok. Aquí vamos a hacer diferentes actividades. Vamos a hacer actividades en equipo, en breakout rooms, por ejemplo. Okay. ¿Quiénes han usado Zoom antes? Levanten la mano así. Todos, creo, ¿verdad? ¿Quiénes han usado Zoom antes? Ok, very good. La mayoría. Thank you very much. ¿Quiénes son teachers aquí? ¿Quiénes son profesores? Who are teachers? Es que veo varios así como pizarras de fondo, no sé. That looks familiar for me. Eso se ve familiar para mí. That looks familiar for me. Ok, levanten la mano otra vez los que son teachers. No importa el área. The area doesn't matter. Oh my God, la mayoría, the majority. Abraham, you are not a teacher. No, okay. No. Okay, thank you very much. Okay, thank you everybody for sharing. And now look, I want to share something here. Quiero compartirles algo por acá para iniciar. I want to share something to start, okay? Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, okay, thank you. Okay, yes. Okay, listen, on this screen, let me expand it, all right. Yeah, on this screen, I have a conversation. And the topic for the conversation is, I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. So please, listen to the conversation. Only listen, solo escuchen, listen to the conversation. Michael starts. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Oh, nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Listen again, escuchamos otra vez. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Right, everyone. I will project the conversation one more time. Le voy a proyectar otra vez la conversación. I will project the conversation one more time. This time, listen and repeat. Listen and repeat, but don't turn on your microphone. Lo van a hacer sin encender el micrófono para que no se escuche interferencia, ¿ok? Yeah, solo lo van a hacer ahí en su... Así con los micrófonos apagados. So if I say, I'm Jennifer Miller, ustedes van a repetir. Solo voy a ver el movimiento, ¿ok? I will just check the movement, ¿yeah? Obviamente mi micrófono está encendido, pero solo vamos a ver. Solo eso voy a ver, ¿ok? So with the microphones off, con los micrófonos apagados. Are you ready? ¿Están listos? Ok, let's go. Vamos entonces, let's go. Hi, my name is Michael Ora. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, now pay attention. Now don't repeat, ya no repiten. Now pay attention, please, all right? Listen, in English, you have first names and last names. First names. What is that? ¿Qué es eso? First names. What is that? ¿Alguien que active el micrófono? What is first names? Son los primeros nombres. Los primeros nombres, first names, primeros nombres, first names. And last names? Los apellidos. Los apellidos. Apellido. Yes. Yeah, for example, I can say, my first name is Bernardo. No digo my first names,
porque solo tengo un nombre. I have only one first name, solo tengo un primer nombre. Okay, so I say, my first name is Bernardo. My last names are Martínez Segovia. I repeat, my first name is Bernardo. Si tuviéramos nombre, diría, my first names are. Okay? And my last names are Martínez Segovia. All right, let's see, Herbert. Can you do it, please? ¿Puedes hacerlo? My first names are... My last names are... Okay. Herbert? Yes. Okay, adelante. Hi, my name is Herbert David. Hold on, espera un momento. Vas a decir, my first names are... Herbert, ¿cuál es tu otro primer nombre? My first name, Herbert David. Are Herbert David. Exactly. So you say, my first names are Herbert David. And then continue. My last names are, continue please. My last names are. Okay. My last name, Marquez Martinez. Ah, Marquez Martinez. Okay, very good. So you say, my first names are Herbert David. My last names are Marquez, what? Marquez Martinez. Martinez. Okay, thank you very much. Thank you, Herbert. Okay, let's listen to Carmen. My first names are Carmen Elena. My last name are Alvarez de Amaya. Oh, thank you. That's excellent. That's very good. Thank you, Carmen. All right, let's listen to Luz Griselda. My first name, Luz Griselda. My last name are Velázquez de la O. Okay, excellent, that's very good. You only say, solo que te debe decir, my first names are, okay? My last names are, yeah. Thank you, Luz Griselda, thank you very much. All right, let's listen to another participant, please. Let's listen to Rosa Lidia. Rosalía. My first name or Rosalidia. My last name or Marquez de Turces. Oh, thank you very much. That's excellent. Let's listen to Yesenia. My first name or Yesenia Beatriz. My last name or Diana de Marquez. Oh, that's very good. Excellent. All right, thank you very much for your participation. All right, now listen, I stopped sharing. Ya dejé de compartir. Esta clase es mayormente para que practiquen ustedes. Es mayormente participativa. It's very participative. So don't be shy, please. No tengan miedo de cometer errores. Don't be afraid of making mistakes, okay? We learn from mistakes. Aprendemos de los errores. We learn from mistakes. Very good. In this moment, it's time to practice the conversation. Es momento de practicar la conversación que tenían ahí. But use your information. Use your information. Usen su información. Se la voy a proyectar otra vez. Si quieren, hago una captura de pantallas. ¿Están con su celular o con su computadora? ¿Cómo están ingresando ahorita? ¿Con el celular? Computadora. Computadora. Bueno, y en computadora tienen la opción de print screen, ¿verdad? También, ¿ok? Print screen y ahí les hace la captura y luego la pegan ahí en un documento Word o donde quieran, ¿ok? Print screen. Ahí aparece una teclita arriba que dice print screen, ¿ok? Good. Good. So, we will practice the conversation in pairs. But let me model it. La vamos a modelar primero para ver cómo es que lo van a hacer. To see how you will do it, ¿ok? All right. Let's see, I have the conversation here. So you say, hi, my name is Bernardo Martínez Segovia. Yeah. Luego imagínense que yo practico con Yesenia. Yesenia me dirá, I'm Yesenia Orellana. Y luego yo le digo, oh, it's nice to meet you, Yesenia. Y ella me dice, she says, nice to meet you too, Bernardo. And I say, I'm sorry. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Y ella me dice, it's
Orellana. Yeah, so you need to use your information. Yes? So in this moment, we will work in pairs. Trabajaremos en parejas. Practice in pairs. And afterwards, y luego, van a presentar aquí a los compañeros. You will present to your classmates. Okay? Good. Hagan un screenshot si quieren entonces, una captura de pantalla aquí a la conversación. O pueden hacer un print screen si están en la computadora, right? Yeah. So now let's go and practice in pairs. Vamos a ir a practicar en parejas. 5, 5, 10. Solo quiero ver cuántos hay conectados. 4, 8, 16. Well, 4, 8, 12, 16. 19. Solo una pregunta. Elvin, ¿está conectado? Yes. Flor Batres. Flor Batres. Yeah. Sí, que estoy. Ok, perfecto. Para tomarlos en cuenta, en la, para hacer los equipos, to make the pairs, para hacer las parejas, to make the pairs. So let me count again. 16, 19. Ok, very good. Vamos entonces a hacer los equipos. ¿Puedo pedir un favor? Adelante. ¿Puedo pedirle nuevamente la conversación para hacer la cama? ¿La conversación? Sí, sí. Ok, voy a proyectarles otra vez entonces, por si iniciaron una captura, antes de hacer los equipos. There you go. Ahí está. Ok, no problem. Ok, perfecto. Okay, let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Let's go to practice. So accept my invitation, please. Acepten la invitación, accept the invitation, please. Galaxy J2, ¿quién tiene Galaxy J2? Galaxy, ¿cuál es su nombre? What's your name? Eli Gabriel Álvarez Araujo. Ah, ok, Eli, muy bien. ¿Deben aceptar la invitación para entrar? ¿No aparece? No, no me aparece. Ok, veamos a ver si alguno que nos... Yesenia ya aceptó la invitación. Did you accept? ¿Aceptar una invitación para ir a breakout rooms? No, no me aparece. ¿Herbert? Entré a la pequeña sala, pero ahí estuvo 4 minutos y nadie entró. Ok, espera un momento, que ahorita se están incorporando. Pues sí, ¿podemos volver otra vez, por favor? If you can come back again. Para volver, ¿a dónde le doy clic? O lo voy a mejor lo voy a asignar aquí a otro equipo para que practiquen. Solo voy a esperar que se ingresen algunos. Sección de grupo, regreso, ¿verdad? Uh-huh. Eli, ¿ya te cayó la invitación? No. Aquí me aparece que ya se tenía la invitación para el grupo 4. Pero igual te voy a mover siempre al grupo, déjame verlo, para ver si cae la invitación al grupo 7, te voy a mover entonces. Bueno. ¿Ahora sí? Voy a cerrar los grupos, mejor. Voy a volver para explicarles otra vez mejor, porque algunos es que no están aceptando. ¿Ok?
Vamos a cerrar mejor y vamos a regresar. We will come back. Ahorita están regresando los demás. Esperemos un momento. Let's wait for a moment, please. Ahorita regresan todos. Hold on, esperen un momento. Hold on, please. Ok, muy bien. Ok, perfect. Ahorita están regresando todos ya. Ok, bien. I'm sorry about that. Lo siento mucho por haberlo sacado de su breakout room. Can you hear me? ¿Todos me escuchan? Can you hear me? Yeah. Ok, yes. Perfect. Lo saqué de breakout rooms porque hay algunos que no pueden, no han podido ingresar. Vaya, cuando para ir a trabajar en equipos o en parejas, en breakout rooms, les cae una invitación, ¿verdad? Herbert, sí, les cae una invitación. ¿Qué les aparece, Herbert? Te menciona que hay un grupo pequeño y que tenés que darle clic a entrar. Entrar, exactamente. Deben aceptar y deben entrar al grupo que se les asigna. Si no le dan clic a entrar, no van a poder entrar, obviamente. Cuando les aparezca la notificación, entonces ustedes le dan entrar a ese grupo pequeño, breakout room, si lo tienen en español, ¿ok? Así que lo vamos a hacer otra vez, pero no olviden darle entrar, o si no, no van a ingresar para ir a practicar con esa pareja, ¿ok? Yeah, ok, perfect. Perdón, Félix. Yo lo tengo en inglés, casi la computadora como que no está traducida, todo me tira en inglés, así ¿cómo tiene que decir? Me parece que tendría que decir enter. O entrar, ahí aparece la notificación. En todo caso, si no puede ingresar, me dice la opción que le aparece para yo a explicarle, ¿ok? Good. So let's go. Vamos entonces, let's go. Solo una pregunta, Eli. No puedes ingresar con tu nombre, porque es importante que ingresen con el nombre, porque me aparece como Galaxy J2 Prime. Sí, es que de primero había entrado con el celular, pero ya me cambié a la computadora. Ok, perfecto. Entonces, sí, es importante que entren con su nombre, ¿ok? Dale clic. Thank you, Eli. Perdón, Herbert. Que le dé clic a la imagen de él y el usuario y ahí le da la opción de cambiar nombre. Ok, there you have. Ahí está la explicación, Eli. Muy bien, vamos entonces a breakout rooms. Solo déjenme recrearlos otra vez porque ya se me distorsionaron algunos. Ok, let me see. 5, 15, 18. So I will make 8 groups. 9, okay. All right. Ready? Don't forget to accept. No olviden aceptar, okay? Don't forget to accept, please. Accept. De 4. Hello. De 4. Abraham, I moved you here because you were alone. Abraham, te moví porque estaba solo. You were alone. Ah. Y yo solo. No me preocupo. Yeah, it's okay. Okay, so. Hagamos pareja entonces. Okay, tomen turnos. Take turns. Okay, please. To practice. Para practicar, take turns. Tomen turnos. Okay, dale primero, Robert.
Ah, ok, ok. Robert, puede ser Robert el nombre con Marisol, del... Ah, sí. Ah, ok. Hi, my name is Roberto Álvarez. I am Gladys de Celaya. It's nice to meet you, Gladys. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's de Celaya. Okay. Okay, so voy yo. hi, my name is Abraham Turcios. No se pelee. Su papá, su papá. Sí, sí, de los Márquez. ¿Cómo se llamaba su papá? José David Márquez Turcio. Oh, y es Márquez Turcio. Sí. Mis hijos son Turcios Márquez. Sí, 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 somos familia. Ahí le di a Orlando que éramos sobrino o primo. Sí, por los dos lados, por el mío y por el de... Ajá. Bueno. Dicho práctico. Yo creo que ya... Sí, ya practicamos. Sí. So, are you ready to present? ¿Están listos para presentar a sus compañeros? Yeah. Okay, you can practice. Pueden practicar una vez más. You can practice one more time, okay? Okay. Bueno, está bien. Okay. Hi, my name. Repasemos otra vez un ratito. Bye. Yo, ¿verdad? Entonces yo le digo, hi. Hi, my name is Flor Batres. Y usted me dice, ¿quién es usted? Usted me va a decir, ah, I am. Dígame usted. I am. Griselda Velázquez. Hasta ahí, I am. Usted dice que Griselda Velázquez. Entonces yo le digo, it's nice to meet you, Griselda, y usted me va a decir, nice to meet you too, Flor. Ah, ok. Nice to meet you too, Flor. Ajá, y yo le digo, I'm sorry, what is your last name again? Is de la O. Entonces como que le estoy diciendo, ¿cuál era su último apellido? Aunque aquí uno diría, I'm sorry, what is your last name, please? O sea, por favor, vea, a veces ya uno le va metiendo otras cosas, vea. Pero, ahí dice, I am sorry. Entonces ahora usted dígame, I am sorry. Diga esa frase usted. I am sorry. All right, did you finish practicing? ¿Terminaron de practicar? Did you finish practicing? Yeah. Yes. Yes. Okay, perfect. So are you ready to present to your classmates? ¿Están listos para presentar a sus compañeros? Are you ready to present? What? Are you ready to present? Hola, ahora sí me escuchan. Sorry? Hola, ¿me escuchan? Yeah. Hola. Yes. Yeah. Totalmente. Sí. Escucha, we can hear you. Okay, perfect. All right, so now it's your time to present. Ahora es momento que presenten a sus compañeros. It's time to present to your classmates, okay? I will give space to maybe to 5 pairs. Le voy a dar espacio a unas 5 parejas más o menos, 5 o 6 parejas. It depends on time. Depende del tiempo, okay? So let's start, empecemos. Let me see. So let's see, Flor Esmeralda. Who is your pair? ¿Quién es tu pareja? Who is your pair? Okay, Niña Arely. All right, adelante, go ahead. Está ahí Niña Arely ya preparada. Sí, aquí estoy. Okay. Hi, my name is Flor Turcios. I am Arely Batres. It's nice to meet you, Arely. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Butter. Oh, excellent. So I can say bravo. Okay, bravo. Great job.
Bravo, excelente trabajo. Thanks. Bravo. All right, thank you very much. So, Flor, can you choose somebody? ¿Puedes elegir a alguien, Flor? Can you choose somebody, please? Abraham. Okay, Abraham. Who is your pair, Abraham? Why, me. Who is your pair? Creo que el problema es que tengo dos parejas. You decide. Tú decides con quién hacerlo. You decide who you do it with. No me elija, por favor. Ok. Con... Vaya, Gladys acaba de hablar. Gladys acaba de hablar. Ya estuvo. Quiero ver. Ella y Roberto que se presenten ellos mismos. Ay, no. Vale. Dale tu primer. Qué malo, porque sabe que no puedo pronunciar eso. Es que tenemos que practicar. Bueno, voy. Hi, my name is Gladys de Celaya. I'm Abraham Turcis. It's nice to meet you. It's nice to meet you. ¿Qué? Abraham. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Turcius. Oh, excellent. You see, you can do it. Ya ven que sí pueden. You did it. Awesome. Increíble. Awesome. Awesome. All right. Good. Thank you very much. So, Gladys, select a pair, please. Elija una pareja. Select a pair, please. Gladys. Que la elija, mi compañero. No, you do it. Please. Oh, Abraham. Okay, Abraham. Okay, creo que voy a elegir aquí a Flor. Flor, okay. Flor, who is your pair? Flor, my pair is Griselda. Okay, vale, Griselda. ¿Está lista, compañera? Sí. Okay. Yes. Bye. Hi, my name is Flor Batres. Usted me va a responder, Nia Griselda. My name is Luz Griselda. Bye. Entonces le respondo, it's nice to meet you, Griselda. Nice to meet you too, Flor. I'm sorry, what is your last name again? This is Velasquez. Oh, excellent, that's very good. Very well done, muy bien hecho, very well done. All right, thank you for sharing. Thank you very much. Muchas gracias por compartir, thank you very much. Oh my God, time flies. El tiempo vuela, la hora que tenemos casi se nos ha ido. It's almost over, okay? Muy bien. Necesito dejar este espacio para pasar asistencia otra vez. So please, again, I say your name and you say I'm here or I'm here quickly, okay? Pero estén atentos, enciende rápido el micrófono, I'm here, para que avancemos, okay? So let's see, veamos. Let's do it again. Okay, let me start here. Okay, Abraham Orlando. I'm here. Santos, Ana Esi. Stephanie Chavez, Angélica Stephanie, sorry. I'm here. Good. Arely del Carmen. I'm here. Good. Carmen Elena. Diana Araceli. Hold on. Diana Araceli. All right. Dina Teresa. Elvin Omar. I am here. Oh, okay. We see. Está conectado Elvin Omar. Okay, thank you. Eli Gabriel. I here. Good. Elizabeth Carolina. Félix Antonio.
Félix Antonio. I'm here. Okay, thank you. Flor Esmeralda. Flor Esmeralda es la es quien no tiene audio, ¿verdad? I'm here. Ah, okay. Thank you. Flor María. Oh. I'm here. Okay, hoy sí. Okay, ahora I'm sí. Here. I'm here. Okay, thank you. Okay, Gerardo Flores. Gerardo Flores. Herbert David. I'm here. Good. Gladys Marisol. No. Gladys I'm Marisol. Here. Okay, thank you. Juan Carlos. Lorena Margarita. Luz Griselda. I am here. Okay, thank you. María de Los Ángeles. Néstor Antonio. Perdón, María Dolores. María Dolores. I'm here. Okay, Néstor Antonio. Osmin. Ramón Antonio, no, ¿verdad? Roberto Amilcar. I'm here. Okay, Roberto Amilcar is here. Okay, thank you, Roberto Amilcar. Rosa Elena. Rosa Elena. Rosa Lidia. I'm here. Okay, thank you, Rosa Lidia. Samuel Alejandro. No, Ryan. 29. Wendy Raquel. I'm here. Okay, thank you. And finally, Yesenia Beatriz. I'm here. Okay, thank you. Bien, alguien que no me haya aparecido en el listado, que lo diga ahorita, please. Todos aparecen. Okay, perfect. Okay, guys, the class is over. La clase se terminó, but I will see you tomorrow, pero... Te veré mañana, primero Dios. I will see you tomorrow, okay? So, this class is for practice mainly. Esta clase es principalmente para practicar, okay? So, goodbye and good night. It was a pleasure. Nice to meet you. Okay, goodbye. Nice to meet you. Bye. Nice to meet you too. It's nice to meet you too. Thank you. Nice to meet you, people. Okay, goodbye. It's all right.